Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que ya se conectan a este evento. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona muchísimo. Hoy vamos a hablar mucho de finanzas personales, un poquito de inversiones, cómo organizar las cuentas de la casa. Les tenemos un tema espectacular, además muy práctico. Estoy seguro que si se quedan al final va a ser un webinar que les va a servir mucho, porque hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestras cuentas personales de la mano de la tecnología. Y les voy a dar también un par de tips que me han servido bastante a organizar la casa, a organizar las finanzas de mi familia, a organizarme también como persona en este tema, pues, que es fundamental. Así que, bueno, pues, les agradezco a todos los que ya se conectan. Cuéntenme desde dónde están conectados. Tenemos gente, ya veo por acá, en Bogotá, en Cali, Medellín, en varias ciudades del país. La verdad, estoy feliz de estar acá con todos, compartiendo este tema que venimos estudiando y venimos trabajando desde mis propias finanzas. Ya les voy a contar un poco de nuestra historia, quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Por el momento voy a compartirles una presentación que les preparamos para hoy. Antes que nada, quiero agradecer a Bancolombia por esta invitación que me hacen. La verdad, súper honrado de estar compartiendo este tema con ustedes, con los clientes de Bancolombia, y por eso agradecer de verdad a Bancolombia por esta invitación el día de hoy. Bueno, muy bien, hemos preparado, como les decía, una presentación sobre el tema que vamos a ver hoy. Como les decía, hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestras cuentas personales en tres pasos. Son herramientas concretas, prácticas, así que la recomendación, por supuesto, es quedarse hasta el final. Vamos a estar más o menos unos 45 minutos, 50 minutos. Al final abrimos un espacio para preguntas. Los que quieran hacer sus preguntas nos las pueden dejar en el chat. Vamos a escoger algunas preguntas para responder al final. Y bueno, recomendación principal, quedarse hasta el final del en vivo, porque lo que vamos a ver hoy, a mí en lo personal me ha servido muchísimo para organizar mis finanzas y las finanzas de mi familia, y estoy seguro que a muchos de ustedes les puede servir también. Un poco de historia, ¿quiénes somos? Mis propias finanzas es una iniciativa de educación financiera. Y acá tengo que hacerles una confesión, porque esta iniciativa de educación nació de una experiencia personal. Resulta que Caro, la que ven en la foto, es mi esposa, es la cofundadora de esta iniciativa de educación. Con Caro nosotros nos casamos y nos fuimos a hacer nuestra maestría en administración de negocios en Boston en el año 2014. Y regresando de la maestría, aún cuando habíamos estudiado negocios los dos y tal vez éramos muy buenos para manejar finanzas corporativas, finanzas de empresas, pero nos dimos cuenta que éramos muy malos, y esa es la verdad, todo hay que decirlo, para manejar las finanzas de la casa. Estábamos altamente endeudados porque nos habíamos endeudado para ir a hacer nuestra maestría. Dependíamos únicamente del salario de mi esposa. En ese momento yo había decidido emprender, y en ese momento pues no generaba ingresos. La única que generaba ingresos era Caro, mi esposa, y vivíamos únicamente de su salario. Como les decía, altas deudas, gastábamos a dos manos, no sabíamos ni siquiera en qué, no hacíamos cuentas, y lo otro es que ahorrábamos prácticamente nada. Realmente todo lo poco que nos quedaba al final del mes, después de los gastos esenciales, pues no lo gastábamos, ¿no? Muy desorganizados, hicimos nuestras primeras inversiones y la verdad es que fueron inversiones muy, muy flojas, donde perdimos bastante dinero. Y ahí empezó un gran cuestionamiento. Empezamos a cuestionarnos por qué razón
pues, por qué éramos tan malos para administrar las finanzas de la casa, pero también por qué será que este tema no lo enseñan en ninguna parte. A nosotros, nuestros padres nunca nos hablaron de finanzas personales, porque a su vez a ellos tampoco nadie les enseñó a manejar dinero. En el colegio es un tema que no enseñan, por lo menos a mí nunca me enseñaron ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la maestría, a manejar las finanzas de la casa, a hacer un presupuesto, a invertir el dinero, qué hacer con el salario, cuánto ahorrar, cómo crear un fondo de emergencia, en fin, un montón de cosas importantísimas para la vida de cualquier persona, independientemente de la carrera que uno estudia o de la actividad a la que uno se dedica. Entonces, así nacimos, así nació mis propias finanzas, así nació esta iniciativa de educación, porque durante un tiempo nos dedicamos con Caro a estudiar a profundidad el tema finanzas personales, el tema inversiones, hablar con mentores, hablar con especialistas, hablar con expertos de distintos sectores, de distintos temas, a leer libros, a atender charlas, conferencias, a hacer cursos en línea, cursos presenciales, en fin, se nos convirtió una obsesión este tema del manejo de las finanzas y las inversiones. Y poco a poco empezamos a compartir ese conocimiento, porque en la medida en que aplicábamos lo que íbamos aprendiendo, las finanzas de la casa empezaron a dar un giro de 180 grados. Nosotros estamos convencidos que la educación financiera tiene un efecto transformador en la vida de una persona y en la vida de muchas familias, y por eso es lo que les queremos compartir hoy. Queremos que al final, como les decía de este webinar, ustedes se lleven herramientas muy prácticas para poder organizar las finanzas personales, que usen la tecnología, las herramientas que hoy ya existen. Hoy somos muy afortunados, hoy desde el celular y ya vamos a ver, podemos hacer un presupuesto, podemos organizar las cuentas, podemos invertir, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, pues nada, eso somos, eso es mis propias finanzas y les quiero compartir un poco, no sin antes decirles que al final les tenemos una sorpresa que les vamos a compartir. Así que si se quedan hasta el final del webinar, les vamos a compartir esta sorpresa. ¿Por qué hablar de finanzas personales? Como les decía, en el momento en que Caro y yo nos empezamos a dar cuenta de la importancia que esto tenía para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para la tranquilidad en general, para el bienestar, empezamos a ver que esto se convirtió como en una especie de círculo virtuoso. En la medida en que podíamos empezar a ahorrar, matábamos las deudas. Cuando matábamos las deudas, teníamos más dinero disponible al final del mes. Más dinero disponible, ¿qué significaba? Primero, más tranquilidad. Segundo, más oportunidades de ahorro y sobre todo de inversión. Ya vamos a hablar un poquito del ahorro, pero el ahorro es importante en la medida en que uno lo ponga a producir y lo ponga a rentar. Y eso nos empezó a dar confianza, nos empezó a dar tranquilidad. Y como familia, como les decía, empezamos a mejorar. Era un trabajo en equipo. En este caso, con Caro, los dos nos pusimos en la tarea de mejorar las finanzas de la casa. Y empieza uno a sentir esa tranquilidad y esa estabilidad financiera, que uno tiene el control de las finanzas de su casa. Por otro lado, cuando no era así, recién llegados de la maestría, estábamos recién casados, teníamos 2 años de casados, pues nos sentíamos vulnerables, nos sentíamos en una situación difícil, donde solo teníamos una única fuente de ingresos, donde estábamos altamente endeudados, donde a diario tomábamos malas decisiones financieras, no invertíamos bien, gastábamos más de lo que ganábamos, teníamos 3, 4, hasta 5 tarjetas de crédito muy, muy desordenados, y eso de alguna manera te empieza a afectar en el trabajo, en el matrimonio. O sea, eso empieza a tener unos efectos secundarios que uno a veces deja pasar de lado, pero que es importante ponerle mucha atención. Entonces, como les decía, nos dedicamos a estudiar las grandes mentes del mundo de las finanzas, las personas que realmente han dominado este juego del dinero. Al final nosotros vemos esto como un juego,
como un juego que vale la pena jugar y vale la pena jugarlo bien. Y para aprender y para ganar el juego del dinero hay que saber cuáles son las reglas del dinero. Y por eso la mejor forma de aprender sobre finanzas es seguir a personas que han dominado ese juego. Y empezamos a estudiar grandes inversionistas, grandes empresarios, personas como Ray Dalio, Cathie Wood, Arianna Huffington, Warren Buffett, Kiyosaki, Sam Walton, Jeff Bezos, en fin. No solo grandes empresarios, sino grandes inversionistas, personas que no necesariamente nacieron en cuna de oro, no necesariamente heredaron grandes fortunas. El caso de Sam Walton, el fundador de Walmart, pues tiene una historia fascinante. Lo mismo el fundador de Jeff Bezos, de Amazon. Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Tiene una historia increíble. Jeff Bezos, clase media en Estados Unidos, incluso su padre, que era cubano-americano, llegó a trabajar en Colombia, no sé si sabían eso. En fin, nos dedicamos a estudiar la vida de estas personas y a tratar de extraer los principios de inversión y los principios que aplican estas personas a su vida, a sus inversiones y al manejo de sus finanzas. Y una de esas claves es organizar y construir un presupuesto. El presupuesto, diríamos nosotros, es la clave o es el punto de partida de las finanzas personales, porque es la manera de anticiparse a un montón de errores que uno puede llegar a cometer en el día a día con el manejo del dinero. Por eso, cuando uno tiene claro cuál es el presupuesto de ingresos y de gastos de una persona o de una familia, puede planear, puede empezar a ahorrar, puede empezar a tomar decisiones más estratégicas, decisiones proactivas y no solo reactivas. Por eso es una herramienta demasiado, demasiado importante. Por supuesto, Caro y yo jamás habíamos hecho presupuesto antes de meternos en este cuento de las finanzas personales. Simplemente íbamos ganando y gastando, pero no sabíamos exactamente, y esto suena curioso, pero no sabíamos exactamente cuánto ganábamos y exactamente cuánto estábamos gastando todos los meses. Y aquí quiero hacer una anotación muy importante. Esta persona es uno de mis ídolos financieros. Warren Buffett es tal vez el mejor inversionista que jamás haya existido. De hecho, el día de ayer cumplió 92 años. Y tiene unas frases increíbles. Es una persona a la que le he aprendido muchísimo a través de sus libros, sus escritos, sus videos, en fin. Y Warren Buffett dice algo que a mí me parece esencial y quiero que se queden con este mensaje. Y es, no es cuánto dinero ganas, sino cómo inviertes y cómo gastas el dinero que te ganas. El tema de tener unas finanzas en orden no necesariamente es para la gente de grandes capitales, de grandes salarios, gente que gana mucho dinero. De hecho, conozco gente que gana mucho dinero al mes, que tiene muy buenos salarios y aún así tienen un desorden financiero monumental. Jamás han invertido, no han construido patrimonio, independientemente de lo que ganan. Por eso el tema del presupuesto es indiferente a cuánto te ganas. Te puedes ganar el salario mínimo, te puedes ganar 3 millones de pesos, te puedes ganar 10, te puedes ganar 20, 50 o 1000. No importa. Porque conozco gente que se gana 5 y se gasta 6. Se gana 10 y se gasta 12. Se gana 50 y se gasta 60. En fin. Y hay un estudio del Banco de la República de Colombia que dice, óiganme bien este dato, el 85% de las personas en Colombia gastamos más de lo que ganamos. El 85%. Y uno diría, ¿cómo hace uno para gastar más de lo que gana? Eso es imposible. Pues no, somos un país altamente endeudado a todo nivel. Deudas a nivel personal, nos endeudamos para la moto, para el carro, para la casa, para estudiar, a todo nivel, tarjetas de crédito, para viajar, libre inversión, en fin. Somos un país que usamos mucho la deuda.
Pero además, la deuda no necesariamente es mala. La deuda puede ser muy, muy buena. La deuda puede ayudarte a apalancar ciertas inversiones, construir tu patrimonio, a pagar tus estudios, pero la deuda que ahoga las finanzas de la casa, pues es la deuda peligrosa. Por eso decía Warren Buffett, no es ni siquiera cuánto ganamos, sino cómo estamos administrando lo que ganamos. Nosotros tenemos que convertirnos en gerentes de nuestra casa, gerentes de nuestra vida. A mí me causaba mucha curiosidad porque, como les digo, Caro es ingeniera, Caro, mi esposa es ingeniera, estudió maestría en administración de negocios y ella era buenísima para las finanzas corporativas, es buenísima para las finanzas corporativas. Ella te proyecta flujos de caja espectaculares, presupuestaba los ingresos y gastos de su compañía en la que trabajaba. Toda la semana revisaba ese presupuesto con su jefe, revisaban la ejecución de ese presupuesto. En fin, todo el tiempo hacíamos presupuestos para las empresas para las que trabajábamos y jamás hicimos un presupuesto para la empresa más importante de todas, que es la empresa de la familia. Por eso, para nosotros esto fue bastante revelador, porque cuando empezamos a hacer el presupuesto y cuando hablamos de presupuesto, ¿qué es un presupuesto? Es simplemente un cálculo y una planificación anticipada, óiganme bien, anticipada de cuánto voy a ganar o cuánto me va a ingresar todos los meses y cuánto voy a gastar todos los meses. Nosotros no sabíamos, sabíamos que Caro tenía un salario, pero pues cosas tan sencillas como, oiga, es que uno sabe que uno le pagan un salario y a uno le hacen unas retenciones y al final uno, más o menos la plata entraba a la cuenta de ahorros, con eso pagábamos el mercado, la comida, el arriendo, etcétera. Y si al final quedaba alguito, pues íbamos a comer, salíamos, alguna cosa o pagábamos deudas, pero realmente no teníamos control de cuánto ganábamos y cuánto nos estábamos gastando todos los meses. Cuando empezamos a hacer este ejercicio del presupuesto, fue bastante revelador, porque nos pusimos en la tarea de descargar, por ejemplo, los extractos bancarios, de saber exactamente cuánto estaba ingresando y cuánto estaba saliendo de nuestra cuenta del banco. Nos pusimos en la tarea de entender cuánto nos estábamos gastando con nuestras tarjetas de crédito. ¿Cuánto nos cobraban los bancos, por ejemplo, en comisiones, en tasas, en gastos bancarios, en gastos de las tarjetas, cuotas de manejo? Todas esas cosas las empezamos a identificar. Empezamos a identificar los famosos gastos hormiga. Empezamos a identificar que gastábamos en un montón de cosas que realmente no necesitábamos. Y ahí cuando uno pone el dedo en la llaga, cuando uno por lo menos tiene el panorama muy claro, esto es como hacer, hagan de cuenta, un scan médico. Cuando uno va al médico y a uno le hacen un examen de sangre, uno puede sentir dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en los huesos, pero no saber qué es lo que está pasando con su cuerpo. Lo mismo pasa cuando hablamos de finanzas personales. Más o menos uno va ganando y gastando, pero el presupuesto es como esa especie de examen médico. En este caso es un examen financiero. Y por eso este examen financiero, así como uno debería hacerse exámenes médicos de manera periódica, por lo menos una vez al año, qué sé yo, el presupuesto también lo tenemos que hacer de manera periódica. Y uno, en principio, define ese periodo. Podemos hacer presupuestos diarios, los que son ya muy juiciosos y llevan al detalle cuánto se gastan todos los días y anotan absolutamente cada gasto. Son las personas más juiciosas. Pero yo diría que no es tan necesario, por lo menos con tener un presupuesto mensual y revisarlo trimestralmente, creo que con eso ya es un gran avance. Es un gran avance. Como les decía, cada persona define su periodicidad, pero realmente con que lo hagamos una vez al mes y lo revisemos trimestralmente, lo que hacemos nosotros con Caro es construimos todos los meses el presupuesto
Y cada trimestre nos sentamos a preguntarnos qué está bien, qué está mal, qué pudimos mejorar, cuáles son esas alternativas de generar más ingresos, bajar los gastos, en fin. Y es un ejercicio que también lo puedes usar para temas puntuales. Por ejemplo, las vacaciones. Voy a presupuestar mis vacaciones. Eso es un evento puntual de la vida de una persona, de una familia. Y uno también puede hacer un presupuesto de las vacaciones. Voy a presupuestar, no sé, una novena que voy a hacer en diciembre con mis amigos. ¿Cuánto me quiero gastar en esa fiesta o en esa novena? Voy a presupuestar los regalos de diciembre. Fíjense que, ¿por qué en diciembre todos llegamos secos a final de mes? Porque seguramente no planeamos a través del año cuánto nos íbamos a gastar en el regalo de la mamá, el regalo de los hijos, el regalo de la esposa, el regalo para la abuelita, en fin. Y por eso diciembre es un mes tan apretado generalmente para las personas y las familias. Y como decíamos, el presupuesto es esa herramienta para anticiparnos a todo eso, para saber que hay ciertos meses del año donde vamos a tener gastos importantes, gastos esenciales incluso, la educación de nuestros hijos. Eso es algo que no podemos dejar de lado. De pronto la salida a comer, esa puede esperar. Pero el pago de la matrícula del colegio de los hijos, esa sí no espera. Y esa es periódica, el pago de los impuestos. Como dicen por ahí en la vida, lo único seguro es la muerte y los impuestos. Uno sabe que hay ciertos meses del año donde uno sí o sí va a tener que pagar, declarar impuestos y pagar si es el caso. Entonces, es importante porque no todos los meses van a ser iguales, no todos los meses del año ganamos lo mismo. Y no todos los meses del año gastamos lo mismo. Ahora sí, vámonos a la herramienta práctica. Y como les decía, tenemos una ayuda increíble, que es la ayuda de la tecnología. Y con tecnología nosotros tenemos la gran ventaja que ya desde nuestro celular, en nuestro bolsillo, podemos tener el presupuesto, podemos llevar las cuentas de la casa. Podemos ver los extractos del banco, podemos ver cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto nos ingresa, en fin. Bancolombia tiene una herramienta espectacular que yo personalmente la uso. Yo soy cliente de Bancolombia hace muchos, muchos años. Pero obviamente hace 10, 15 años, pues estas herramientas no existían. La aplicación de Bancolombia no existía. Todos los pagos eran en sucursales físicas. Cada retiro también le tocaba ir a uno a un cajero y hoy en día todo es supremamente fácil, incluyendo ya una herramienta que existe, que se llama Día a Día, que la encuentran en su celular. Para los que tengan la aplicación de Bancolombia, pueden ir a esta herramienta donde podemos llevar nuestro presupuesto y podemos empezar a dar esos primeros pasos. Yo los invito a que utilicen esta herramienta, a que hagan ese primer ejercicio y verán las oportunidades increíbles con las que se van a encontrar. Entonces veamos este video corto. Cuando ustedes entran a la aplicación de Bancolombia, cuando ustedes van adentro a la aplicación de Bancolombia, donde dice, voy a repetir el videito por si se lo perdieron, pero ustedes entran a la aplicación de Bancolombia y cuando le dan abajo, ahí va a ver esa flechita morada que dice gestionar día a día y ahí van a encontrar la aplicación de Bancolombia que permite empezar a crear ese presupuesto. Entonces ahí me va a preguntar la aplicación, crear nuevo presupuesto. ¿Qué mes quieres planear? En este caso, no sé, le vamos a dar septiembre, ¿sí? En este caso le vamos a dar septiembre. Y vamos a ver cómo se construye este presupuesto. Primer paso es registrar todos los ingresos. Entonces, nuevamente, le vamos a dar mes de septiembre y voy a registrar. Podemos hacer una estimación de cuánto creemos que nos va a ingresar este mes, aunque ojalá tengamos el dato exacto, entre más exacto mejor, pero
Generalmente la fuente principal de una persona en Colombia, de una familia en Colombia, es su salario. La fuente principal de ingresos es su salario. Pero hay personas, de pronto más organizadas, con unas finanzas más sanas, que tienen distintas fuentes de ingreso, que tienen salarios, que tienen bonos adicionales. A veces cuando uno le va bien en la empresa le paga a uno un bono extra, que de pronto uno... pues es extra el salario que uno recibe. Las primas de mitad de año y la prima de diciembre, comisiones. Yo puedo trabajar en Bancolombia y recibir mi salario, pero aparte de eso puedo tener, no sé, una comisión por un apartamento que le ayudé a mi amigo a vender, que me pagó esa comisión en septiembre. Entonces voy a meter ese rubro de comisiones. Hay gente que tiene emprendimientos en sus ratos libres, que vende empanadas, limonadas, sándwiches, que vende cursos en línea, que vende educación, en fin, gente que también, aparte del salario, que es generalmente su fuente principal de ingresos, tiene emprendimientos en sus ratos libres. Hay gente que compra y vende cosas, compra ropa y las vende, compra artículos y las vende. Compra comida y la vende, en fin, esa compra y venta de artículos también la podemos meter acá en los ingresos. Y hay gente, como les decía, que es freelance, que tiene talentos, que de pronto sabe de programación, sabe de mercadeo digital, sabe de clases de cocina, es profesor de yoga, en fin, hay gente que nuevamente en sus ratos libres, aparte de su trabajo de tiempo completo, aprovecha esos talentos adicionales para vender esos talentos y generar unos ingresos adicionales. Entonces, en el rubro de ingresos, dentro de la aplicación, voy a digitar todos los ingresos que yo estimo me van a llegar en el mes de septiembre. ¿Listo? Eso es el paso número uno, identificar y registrar los ingresos. El paso número dos. La aplicación de una me va a decir cuánto quieres ahorrar. Define un monto del ahorro. Ahora, cuando uno se va a la literatura de finanzas personales y qué dicen los expertos de cuánto deberíamos ahorrar al mes, idealmente, y esto es una formulita que no está escrita en piedra, pero idealmente uno debería, dicen los expertos, ahorrar el 10% de sus ingresos. Entonces, si yo me gano 1 millón de pesos, voy a ahorrar 100 mil pesos todos los meses. Si me gano 10 millones de pesos, voy a tratar de ahorrar 1 millón de pesos al mes. Si me gano 100 millones de pesos, voy a tratar de ahorrar 10 millones de pesos al mes. Vuelvo y le repito, dice la teoría, dice la literatura, dicen los expertos. Ahora, ay, es que no me alcanza a ahorrar el 10%, no pasa nada. Esto es una cosa que se construye en el tiempo. Yo les conté, Caro y yo no ahorrábamos absolutamente nada al principio. Cero, 0%. Fuimos construyendo ese nivel de ahorros y hoy en día podemos ahorrar, incluso hay meses donde alcanzamos a ahorrar el 15, el 20, hasta el 30% de nuestros ingresos. Pero eso nos tomó un tiempo llegar hasta allá. Así que, por lo menos como meta, puede ser una buena meta de ponerse ese 10% de los ingresos y ponerla como ese monto que vamos a ahorrar todos los meses. Y les voy a dar un truquito. Ah, bueno, aquí está el video donde pueden definir cuánto es el ahorro pensado todos los meses, ¿no? Entonces, claro, la aplicación te va a decir: te ingresa tanto, te vas a gastar tanto, te queda, en este caso, te ganas 17, cerca de 17 millones, te gastas 8 y te van a quedar 7, ¿sí? O cerca de 16 millones. Ahora bien, este consejo a nosotros nos ha servido muchísimo para poder realmente ahorrar todos los meses. Y es la famosa formulita del ahorro residual. ¿Qué es el ahorro residual? Uno define el monto de ahorro que quiere ahorrar todos los meses, pero ese ahorro
lo vamos a asegurar al principio de, o sea, el primero de cada mes, o apenas nos paguen, vamos a pagarnos de alguna manera ese ahorro. Es decir, muchas veces nosotros decimos, no, voy a gastar y lo que me queda al final del mes lo ahorro. Y eso es carreta. Generalmente al final del mes no queda nada. Cuando no nos ponemos esa presión de estar ahorrando antes de empezar a gastar, generalmente no terminamos ahorrando nada. ¿Qué hicimos nosotros con Caro? Y aquí les va un consejito adicional. No solo definimos cuánto queríamos ahorrar todos los meses, sino que independizamos las cuentas. Entonces nosotros teníamos la cuenta de ahorros donde nos llegaban los ingresos y lo que hicimos fue abrir una fiducuenta de Bancolombia, que es un vehículo de inversión que renta muy poquito, pero es muy seguro. Pero para nosotros el objetivo de esa fiducuenta era el ahorro mensual. El único objetivo que teníamos para abrir e independizar las cuentas era tener un vehículo distinto al que usábamos para gastar y pagar el mercado, el arriendo, los servicios, los colegios, etc. En el momento en que independizamos las cuentas, ¿qué hacíamos? También, con el uso de tecnología, podemos automatizar ese paso. Automatizar ese paso. Es decir, primero, le decimos a la plataforma, a la sucursal virtual de Bancolombia o a la aplicación, oiga, el primero de cada mes, sin que yo me dé cuenta, no me tiene que pedir permiso, páseme de la cuenta de ahorros a mi fiducuenta X porcentaje, X monto de dinero, 100 mil pesos, 200 mil, 1 millón, 10 millones, 20 millones, lo que ustedes definan. Y de esa manera, antes de empezar a gastar, estábamos ahorrando, estábamos garantizando el ahorro. Y al final lo que nos sobraba después de gastar, ese es el famoso ahorro residual. Entonces, ese, piensen en el ahorro residual como ese extra, ese bono, ese famoso Joker que a uno le salía en las cartas, ¿no? Es como ese dulcecito del final, porque como uno ya ahorró, lo que queda al final es el postre. Es la cereza del pastel. Y lo que queda al final nuevamente lo pasábamos a la fiducuenta. Y poco a poco nos empezamos a dar cuenta cómo ese ahorro empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y empezamos a crear una cosa que se llama el famoso fondo de emergencia. Algo impensable para nosotros. Pero cuando llegaron los hijos, empiezas a pensar que ya tienes otros riesgos distintos y llegamos a tener un fondo de emergencia que cubría casi 4 meses de ingresos míos e ingresos de Carolina y eso nos permitía por lo menos dormir mucho más tranquilos. ¿Para qué? Porque sabíamos que si por alguna eventualidad, llámese pandemia, llámese crisis, llámese que me despidieron de mi trabajo, íbamos a tener los ingresos suficientes por lo menos para sobrevivir unos meses. Primero construimos ese ahorro, perdón, ese fondo de emergencia. Y ya después, hoy en día, absolutamente todo lo que ahorramos lo utilizamos es para invertir, para buscar buenas rentabilidades. ¿Para invertir en qué? Bueno, en CDTs, en bolsa, en bienes raíces, en criptomonedas, en emprendimientos. Las inversiones son ilimitadas y eso ya depende de uno en qué quiera invertir, con qué se siente cómodo, su perfil de riesgo, en fin. Pero hoy en día, todo lo que ahorramos, no lo dejamos quieto en la cuenta de ahorros, por supuesto que no. Lo utilizamos para buscar las rentabilidades y para invertirlo y ponerlo a producir. Entonces, el tercer paso, ahí sí ya nos vamos al rubro de los gastos. Vamos a definir cuáles son los gastos esenciales y los esenciales son los que necesito para vivir. La comida, el arriendo o la hipoteca de la casa, los servicios, el agua, la luz, el internet,
la educación de mis hijos, la salud, el transporte para llegar a la oficina, en fin, ¿cuáles son esos gastos que yo necesito sí o sí para vivir y para trabajar y para producir? Y por otro lado, hay unos gastos que los llamamos no esenciales. Son los gastos que nos gusta hacer, en los que nos encanta gastar, necesarios muchas veces, pero no son esenciales. Ocio, televisores, celulares, carros, alcohol, viaje, fiestas, salidas a comer, en fin, hay un montón de gastos que uno diría, hombre, si no viajo este año, no me pasa nada, no me muero. Pero si no pago el mercado, pues yo no puedo ir sin comer, ¿no? Lo mismo, si tengo una emergencia, quiero tener mi seguro de salud, quiero garantizar la salud de mi familia y de mis hijos. Pero puedo sacrificar, no sé, el celular de alta gama o el televisor que de pronto no me puedo comprar. Pero aún así, pues son gastos que nos dan diversión, nos dan tranquilidad, nos dan alegría, nos dan felicidad, nos dan conexión con la familia, en fin. Pero es importante identificarlos. ¿Por qué? Porque los primeros gastos a los que les voy a echar mano, ¿cuáles creen ustedes que van a ser? Por supuesto, los gastos no esenciales. Con Carol empezamos a dar de baja, por ejemplo, a un montón de suscripciones que pagábamos y ni siquiera usábamos. Suscripciones a revistas, a veces teníamos dos cuentas de Netflix y ni sabíamos, dos cuentas de Spotify, en fin, como que un montón de suscripciones que a veces ni siquiera usábamos. Suscripciones a gimnasios a los que no íbamos. Empezamos a matar esos gastos no esenciales o que no estábamos utilizando. ¿Qué otras cosas? El famoso cafecito que uno se toma todos los días, uno dice, bueno, rico un café de vez en cuando con mi novia, con mis amigos, con mi jefe, pero se nos había vuelto un gasto recurrente de todos los días. Todos los días nos íbamos a Starbucks o a Juan Valdez o a cualquier café de estos todos los días. Y eso va a ahogar, son los famosos gastos hormigas, son los famosos gastos que van haciendo hueco, van haciendo hueco, van haciendo hueco, y de pronto llegas a final de mes y ni siquiera te das cuenta en qué estabas gastando. Y así sucesivamente, en la medida en que empezamos a eliminar un montón de gastos no esenciales, empezamos a encontrar oportunidades de ahorro increíbles. Al principio eran 50 mil pesos, después 100 mil, después 300 mil, después 500 mil, y todo eso se iba al ahorro, al ahorro, al ahorro, al ahorro. En la medida en que teníamos más ahorros, podíamos invertir mejor. Invertíamos mejor, ganábamos más. En la medida en que ganábamos más, podíamos tener mejores inversiones. Y fíjense que se mete uno en un círculo virtuoso del ahorro, las inversiones, más ahorro, mejores inversiones, más ingresos, más ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, dentro de la aplicación ustedes pueden digitar sus gastos no esenciales y sus gastos esenciales los pueden guardar, almacenar, y la misma aplicación te va mostrando cuánto vas a gastar con relación a tus ingresos y cuánto te está quedando al final de mes. Fíjense lo fascinante. Con el uso de tecnología, una herramienta supremamente práctica, vamos a poder empezar a organizar las finanzas de la casa. Que de eso se trata. Lo mismo, los gastos no esenciales, los puedo digitar. Y ahí hay un montón de rubros. Hay entretenimiento, hay moda, hay alimentación, hay tecnología, hay un montón de rubros que ustedes los pueden customizar y van a poder digitar todos los gastos esenciales y no esenciales. Finalmente, ya para ir cerrando y de pronto dar espacio para algunas preguntas. ¿Cuál es la clave del presupuesto? Primero, hacerlo de manera recurrente. Esto no sirve si lo hacemos una sola vez. Ay, terminamos el webinar, nos emocionamos, hicimos el presupuesto una vez y nunca más lo volvimos a hacer. No sirve. Créanme, al principio cuesta esa disciplina, esa constancia, nos va a doler,
va a ser difícil, pero va a tener un efecto tan importante en las finanzas de tu casa, en las finanzas de tu familia, que ya va a llegar un momento donde de verdad no puede pasar el mes sin haber hecho tu presupuesto. Cuando algo se vuelve, son las famosas victorias tempranas. Cuando uno empieza a ver que algo funciona, uno quiere hacer más de eso que funciona. Piensen, por ejemplo, cuando hacemos alguna dieta que nos funciona, o cuando empezamos a hacer ejercicio y vemos resultados, nos sentimos más vitales, nos sentimos con más energía, nos sentimos mejor de salud. Pues ya llega un momento en que uno no quiere parar de hacer ejercicio, no quiere parar de correr, no quiere parar de ir al gimnasio. Esto de las finanzas y las inversiones, yo siempre digo que es una muy buena adicción, porque esto se vuelve adictivo. En la medida en que uno empieza a ver resultados, uno quiere trabajar más por sus finanzas, uno quiere trabajar más por sus inversiones, uno quiere seguir haciendo el presupuesto. Y por eso es clave, uno, no solo hacerlo, sino revisarlo semanalmente. No es que lo hacemos y lo dejamos ahí y nos olvidamos del presupuesto, no, lo revisamos, vamos revisando esa ejecución. Dos, vamos haciendo los ajustes pertinentes. Según cómo se van comportando mis ingresos, en la medida en que yo tengo un aumento de salario, por ejemplo, pues yo ajusto mi presupuesto. En la medida en que yo tengo un bono dentro de mi empresa, o tengo unos ingresos adicionales por una comisión que me entró, voy haciendo esos ajustes pertinentes. Ahora, ojo, porque siempre somos propensos a, como ganamos más, gastamos más. Ojo con esa trampa, y es una trampa muy de psicología humana. Entonces, el que gana 2 millones y le suben a 2,5, entonces ahora se gasta 500 mil más. Buscamos la manera siempre de gastar lo que nos ganamos. Créanme que es un tema de psicología, a todos nos pasa, pero ¿cuál es la clave acá? Y es que, claro, ganamos más, sí, mejoremos nuestro estilo de vida. Yo creo que eso está bien, eso es sano, eso es natural, pero si nos aumentaron el salario en 1 millón de pesos, pues hombre, nuevamente, la formulita del 10%, tratemos de aumentar nuestros gastos no en 1 millón, que nos quede algo para ahorrar. Aumentemos nuestros gastos en 900 mil, en 800 mil, en 500 mil, y cojamos ese ahorro y pongámoslo a producir. Trata también de no pasarte y estar echándole mano al presupuesto y ajustándolo todos los días, ¿no? También es importante como que el presupuesto sea una cosa medio sagrada y decir, oiga, si esto es lo que dije que me iba a gastar, por ejemplo, si uno hace un presupuesto del viaje, pues tratar de cumplir ese presupuesto, porque de nada sirve. Eso lo que lleva es una frustración enorme. Cuando uno hace un presupuesto juicioso, se sienta y al final no lo cumple, eso genera una gran frustración. Y el presupuesto, por último, es un juego de dos variables. Aquí esto no es ingeniería de cohete, esto es muy sencillo. O ganamos más, o generamos más fuentes de ingreso, o nos ponemos creativos no solo a depender de nuestro salario, sino a buscar negocios para ganar comisiones, a utilizar bien nuestro rato libre para ver si utilizamos nuestros talentos y los volvemos en talentos que se puedan comercializar, hacer alianzas con amigos, con conocidos, con compañeros del trabajo para ver cómo podemos generar más ingresos. O ganamos más, que es la parte de arriba del presupuesto de la ecuación, o gastamos menos. A mí que me gusta una combinación de las dos. Siempre, siempre, siempre estar abierto a que uno todos los días puede ganar más, todos los meses puede ganar más. Tener esa mentalidad. Los ingresos no tienen límite, a veces los gastos sí. Llega un momento donde yo soy tan apretado en mis gastos que ya lo único que me quedan son los esenciales y lo que necesito para vivir. En cambio, los ingresos, óiganme bien, no tienen límites. Siempre podemos poner nuestros esfuerzos y nuestra mente y nuestra creatividad a trabajar para conseguir más ingresos. Creo que esa es una de las fórmulas del éxito financiero de las personas que han logrado ganar este juego de las finanzas personales. Como les decía, mes a mes ustedes pueden ir ajustando,
si hay cambios de salario, si hay cambios, es que cambié de casa y ya la cuota de la hipoteca me cuesta un poco más o me cuesta menos, o renegocié la tasa con el banco y ahora estoy pagando menos en intereses, llegaron los hijos, pues pucha, esa sí que es dura. Cuando llegan los hijos, ese presupuesto se distorsiona. Cuando llegaron los hijos a nuestra familia, pues una belleza, una gran bendición, pero eso viene con una carga financiera bastante grande. En fin, todo el tiempo pues pueden haber ajustes, pueden cambiar cosas en nuestra vida. Lo importante es que la herramienta siempre está ahí para yo poder hacer los ajustes en línea. Bueno, ahora sí, vamos a los regalos, ya vamos a abrir el chat para preguntas, pero descargando este código QR van a poder descargar las memorias que vimos hoy, las diapositivas que vimos hoy. Entiendo que Bancolombia a ustedes les va a compartir la grabación de este webinar, de este evento, pero igual, si le dan a ese código QR, van a poder descargar todo lo que vimos acá para que lo revisen, lo estudien, lo analicen, se lo repitan cuantas veces quieran. Es un material que les queda a ustedes. Y si por alguna razón quieren seguir profundizando en este tema apasionante de las finanzas personales, nosotros en Mis Propias Finanzas tenemos un montón de programas y un montón de cursos en finanzas personales y en inversiones, pero hoy les tenemos, pues de cara al evento, de cara a este evento que estamos haciendo, nosotros tenemos un programa que se llama Libera Tus Finanzas en 6 pasos. Y son 6 pasos que nosotros, como venimos estudiando este tema varios años, hemos identificado, son los 6 pasos claves para tener unas finanzas completamente en orden. Lo primero es organizar la psicología y la relación con el dinero. Segundo es entender un poco lo que vimos hoy, cómo estamos, nuestro estado del patrimonio, cómo está nuestro presupuesto, nuestro flujo de caja, cómo hacemos para organizar la casa. Y ya después nos metemos a hablar en el paso número 3, cómo ahorrar de manera eficiente. Paso número 4, cómo salir de deudas. Si estás abogado en este momento en deudas, como yo alguna vez lo estuve, cuando sacamos una deuda, un crédito para pagar nuestra maestría, cómo hacer para salir de deudas lo más rápido posible. Como hablábamos ahora, que es el principio número 5, cómo generar ingresos adicionales al salario, importantísimo, para mí una de las cosas más importantes que hay en finanzas personales. Y finalmente, después de organizar la casa, de entender nuestra relación con el dinero y de empezar a generar más ingresos, ¿cómo aprendemos a invertir? Esos fundamentos de inversión y de construcción de portafolio para poner a rentar eso que nos empieza a sobrar en la medida en que hacemos bien este ejercicio del presupuesto. Hoy tenemos un 20% de descuento de cara a este evento, que lo pueden obtener también escaneando este código QR que tenemos acá. Eso los va a llevar a la página web nuestra, y en la página web, cuando le dan a Libera Tus Finanzas en 6 pasos, van a poder poner el código de descuento. El cupón de descuento es el siguiente: presupuesto MPF. MPF es Mis Propias Finanzas, todo pegado, presupuesto MPF. El código de descuento le van a dar a aplicar y automáticamente les va a aplicar ese 20% de descuento. Esto tiene una validez válido hasta este domingo 4 de septiembre a las 11:59 de la noche, así que bueno, ojalá se animen a seguir estudiando con nosotros, a seguir aprendiendo con nosotros. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden escribir al correo que aparece abajo en la pantalla, que es info@mispropiasfinanzas.com. Y bueno, ahora sí vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Ustedes me dirán, el equipo de Bancolombia, cómo quieren que manejemos la dinámica. Bueno, bien, veo algunas preguntas acá en el chat, voy a escoger un par. Bueno, por ejemplo, esta es muy chévere. Cuando somos independientes, ¿cómo puedo manejar mi presupuesto mensual? Me imagino que la pregunta, que quien hace la pregunta se refiere
a que no tiene como ese ingreso recurrente del salario, ¿no? Entonces, generalmente cuando somos independientes o cuando somos freelancers o cuando trabajamos por prestación de servicios y no trabajamos en una empresa que nos paga un mismo salario todos los meses, lo que vamos a tener que hacer de pronto es sí tener un poquito más de disciplina y hacer una proyección. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Porque yo en algún momento también fui independiente y habían meses donde yo no tenía ni idea cuánto iba a ganar. Pero mi recomendación acá sería, voy a tomar el promedio de los últimos, pueden ser de 4 a 6 meses, por lo menos para tener una base. Tomo el promedio de ingresos de los últimos 4 a 6 meses y voy a trabajar sobre esa base. Ahora bien, ¿por qué digo que se necesita un poquito más de disciplina? Porque todos los meses voy a tener que entrar a ajustar realmente cuáles creo yo que van a ser mis ingresos de ese mes. Es mucho más fácil cuando uno es asalariado y uno sabe que se gana 2 millones, 5 millones, 10 millones. La tarea es fácil hacerla. Cuando somos independientes, yo te diría, empieza con un promedio de los últimos 4 a 6 meses, pero te va a tocar hacer el ejercicio de manera más recurrente. Bueno, muy bien, ¿qué otras preguntas hay por acá? ¿Cómo sería una buena forma para iniciar a poner a producir nuestros ahorros? Esta pregunta me encanta porque habla del tema de inversiones. Y en inversiones, yo te diría lo siguiente, las inversiones tienen mucho que ver con nuestro perfil de riesgo, qué tanto queremos arriesgar, con qué tipo de inversiones nos sentimos tranquilos y sobre todo, cuáles son las inversiones que entendemos y conocemos. Hay gente que se pone a invertir por moda y es generalmente la gente que le termina yendo muy mal. Entonces, ¿yo qué te diría? Si aún no tienes experiencia en el mundo de las inversiones, empezaría por productos muy seguros. CDTs, bonos del tesoro, bonos corporativos, fiducuentas, todos estos productos que tienen los bancos, como el plan Semilla, la fiducuenta, todos estos planes de ahorro que te rentan un poco más que la cuenta de ahorros. La cuenta de ahorro renta casi nada, como el nada por ciento, pero estos productos de renta fija, eso se llama los productos de renta fija, te van a rentar un poquito más que la cuenta de ahorros, pero vas a poner a producir esos ahorros. Incluso hoy estamos viendo con tasas al alza, cuando el Banco de la República sube las tasas, cuando se dan estos momentos en la economía donde hay periodos de inflaciones altas, pero los bancos centrales de los países empiezan a subir sus tasas, podemos encontrar buenas rentabilidades en estos productos de renta fija. Yo he visto CDTs del mismo Bancolombia del, no sé, 8, 9, hasta el 10%. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Hablar con un asesor de tu banco que te presente productos de renta fija. Eso para empezar. Ya después vienen, las inversiones son realmente apasionantes. Ya después vienen las inversiones en bienes raíces, inversiones en bolsa, comprar acciones. A mí me encantan las criptomonedas, pero no es una inversión para todo el mundo y tampoco invertiría un gran porcentaje de mi patrimonio en criptomonedas. Invierto un pedacito chiquito, un 1, un 2, un 5% de mi patrimonio. En fin, voy construyendo mi portafolio de inversión con lo que yo me siento tranquilo y con lo que voy a dormir tranquilo y con lo que me siento seguro. Entonces, recomendación acá, dar el primer paso y si tienen cero experiencia, empezar por los productos de renta fija. Bueno, por aquí me hacen una pregunta, ¿crees que el método de ahorro de 50, 30, 20 a largo plazo es efectivo? Yo creo que sí, yo creo que sí. 50, 30, 20, si mal no me equivoco, se refiere a 50% para gastos esenciales, o sea, del 100% de mis ingresos, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el 50% para gastos esenciales, mercado, comida, servicios, arriendo, etcétera. El 30% a veces cuando tengo deudas, generalmente es un crédito hipotecario o un crédito del carro, crédito de la moto, el 30% lo destino para pagar
abonos a capital e intereses al banco y dejo el 20% para ahorrar. Si uno logra ahorrar el 20% de sus ingresos todos los meses, en el largo plazo, en un periodo sostenido, es una fórmula espectacular. Bueno, ¿qué otras cosas hay por acá? ¿Qué otras preguntas? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre usar día a día y bolsillo? Digamos que día a día es esa herramienta que te sirve para llevar tu presupuesto, tus ingresos, tus gastos, te va a mostrar la diferencia. Los bolsillos, que también es una herramienta súper chévere dentro de la aplicación de Bancolombia, los bolsillos nos van a ayudar como a identificar y a destinar y a guardar, si se quiere, y por eso se llaman los bolsillos, para pagos futuros. Entonces, vamos a hacer de cuenta que yo tengo 10 millones de pesos en mi cuenta de ahorros, pero voy a hacer un bolsillito para vacaciones, un bolsillito para pago de impuestos, un bolsillito para salidas a comer, un bolsillito para fondo de emergencia. Entonces, mes a mes voy destinando a los distintos bolsillos de la aplicación, y en vez de tener los 10 ahorros ahí a la vista en la cuenta, ya sé que los puedo identificar mucho más fácil y voy a poder guardar. ¿Para qué? Para cuando venga el pago de impuestos, pues a mí no me tome eso por sorpresa. Cuando vengan las vacaciones de diciembre, yo ya sé que en el bolsillo de vacaciones tengo ahorrados 5 millones de pesos para irme de vacaciones. Y no me coge el mes de diciembre por sorpresa y sin un peso para poder irme de vacaciones con mi familia. Entonces, también súper recomendada esa herramienta dentro de la aplicación, también la uso mucho, que son los bolsillos de Bancolombia. Bueno, me preguntan que dónde pueden encontrar día a día. Cuando ustedes ingresan a la aplicación de Bancolombia, tienen que loguearse, o sea, tienen que poner sus credenciales. Cuando ya están adentro de la aplicación, van a bajar y ahí van a ver el icono morado, aquí se los muestro, el icono morado que dice gestionar tu día o gestionar día a día. Y en gestionar día a día, ahí está el icono de, aquí me pide, como les digo, me pide mis credenciales y aquí me pide las credenciales, pero ahí lo van a ver, es súper fácil. Igual, como les decía, esta presentación, si descargaron el código QR, la van a poder ver, pero es muy fácil encontrar día a día dentro de la aplicación de Bancolombia. Péguenle una cacharreadita ahí fácil y lo van a encontrar, es fácil. Recuerden este icono morado que dice gestionar día a día, y cuando le damos a gestionar día a día, aparecen los bolsillos y aparece el día a día donde vamos a poder llevar el presupuesto mes a mes, ¿vale? Bueno, no sé si tengan más preguntas. Creo que con eso damos cierre. Estábamos para las 5 de la tarde. Me gusta ser respetuosos con el tiempo de todos ustedes. Ojalá les haya servido, ojalá les sirva, y les aseguro, es una herramienta poderosísima. El presupuesto es una herramienta que puede ayudar muchísimo a organizar las finanzas de tu casa, a encontrar oportunidades de ahorro, y en la medida en que ahorramos más, invertimos mejor, ganamos más y nos enrutamos en la senda de la tranquilidad financiera y de la libertad financiera. Nuevamente, una gratitud enorme con Bancolombia, que me ha permitido este espacio para compartir este tema que tanto me apasiona, y ojalá se nos crucen los caminos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, feliz tarde, chao, chao. Jam on it.